Tenemos que movernos. Inside you feel shower you in bouquets. This day could be your cabriolet. Elevate peace of mind and help you find your very own. Agua caliente llega a esta bombilla y se calienta. La agua fría llega aquí a esta bombilla y se calienta. ¿Y esos cables que tiene por ahí por fuera? No me atrevo a tocarlos. O sea, que es una resistencia y tira. Sí, una resistencia, calienta el agua y te sale agua caliente. A ver si es verdad. A ver si aguanto. ¿Qué te ha puesto la calefacción? ¿Tiene puesta la calefacción? Sí. Estará bien, vuelto el camino porque... Estamos a 17 grados, calefacción a full. Nos morimos. ¿Puedes apagar? ¿Puedes apagarlo? Estás con gorro y todo, ya te veo ya. ¿Te fueron a cenar? Sí, fuimos con su hijo a la gasolinera. Bueno, llevamos una serie de medicamentos aparte. También con medicamentos y es joven, ¿eh? Malarone. Esta es, ¿Qué tiene? Porque no son todavía viejos y con la pastilla. Tenemos un poco de reuma ya, de estar todo el día sentado. Malarone, ¿para qué te dice? Malarone es un grupo de medicamentos. Prevención del paludismo. Esta es. Pues son estas pirulas de aquí. Estamos ya en Paraguay y aquí se combina el agua con el calor, hay mucho mosquito. Esto es para prevenir la malaria. Hay enfermedad, nosotros ya morimos todos de enfermedad, pero... Ya, que casi que es mejor morir que tomar la pastilla todos los días. Nosotros no, lo que pasa es que es natural tomamos, en vez de pastilla... Natural. Natural. Claro. Planta, natural. Instrucciones de la dosis de cada que va a tomar esto. Incluso tomando el malarone, repele los mosquitos, toma una habitación protegida, cierre las ventanas, tenga en cuenta un insecticida. ¿Cómo tomar? Como lo ha indicado su médico, que ya no me acuerdo. Un comprimido al día, tomarlo como se indica debajo. Toma, tus pirulas. Dosis doble, no sé qué, posibles efectos adversos. Total, que pone cómo tomar, una al día. Nosotros hemos estado 15 días aquí, vamos a empezar hoy. ¿Ok? Malarone. Ellos lo toman de forma natural, unas plantas, para prevenir la enfermedad. Pero no vamos a estar probando todas las plantas que hay de aquí a allá. Un termómetro también llevamos a mayores. ¿Quieres medirte la movida? ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Eso, tomamos. Una cuando la vemos. Hay que tomar con agua, con té. Sí, o con cerveza. ¿Con cerveza? No, un cafelito lo hacen, puede ir para tomar. Con un café, no sé. Puede ser ese con agua. Voy a echar una a mayores, a ver si les quiero. Hasta aquí. Hasta aquí y de aquí tiramos un poco para arriba a ver qué hay, hacemos esta, luego para caer a picada, ¿no? Y ya pues, está. Y si vemos que está bien, ya hacemos así. ¿Por qué no? A ver.
aquí estamos, apuntando los kilómetros totales de la moto en el mapa. Hoy estamos aquí en Pozo Colorado y vamos a hacer un paseíto por aquí o así para allá. Y después hasta el Mariscal Este y la Picada 500 que va para allá. Y viva Paraguay. Viva Paraguay. Ahora apuntamos la fecha y el sitio donde hemos dormido para luego hacernos una idea a la hora de editar todo el vídeo y todo el rollo este. Mira, tío, hay que pegar aquí la pegata. Hombre. Me dice que en verano los mosquitos son así. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. De número. Hoy es lunes. 29, se supone aquí. Será 30, ya. Los indígenas que hacen. Es un pescador. ¿Cómo se dice? Cazador. ¿Cómo se llama los cocodrilos en el guaraní? Yacaré. El chacaré. El yacaré. Yacaré. Es un cazador de yacarés. Muy rico el yacaré. Como el pollo, ¿sabes? Y ese se come también, ¿no? Sí. ¿Está bueno? Tatú. Tatú. Se llama en guaraní. El tatú. Esto total 182. 30 euros. Bueno, tenemos los neumáticos sin talonar. Mira de ahí qué hueco tiene, así que vamos a dar un rulo a ver si talonan. Y si no, hay que buscar una gomería para que nos den precio. Hemos cambiado neumáticos y ahora vamos a talonarlos. ¿Cómo funciona aquí el sistema de presurización de los neumáticos? Menos se le da presión con una manguera, se mide. ¿Con este aparato? ¿No lo enseñas? O sea, que este es el manómetro que viene aparte, ¿no? Integrado en la manguera. No. Qué curioso, ¿no? Más real, ¿no? Sí. ¡Ahí sonó! Ahora. ¿Cuánto tiene que tener eso de presión? 26, no me acuerdo, 15 PSI, un kilogramo. Un bar. Un bar. 15, 30, 2 kilos, 37. 37. La de delante, aquí también. La de delante también. ¿Está cerrado el colegio? ¿Sí? ¡Ay, sonó! 32 PSI. Placa de un coche para comprar, ¿no? Bueno, pues vamos a presentar el taller gomería que dispone compresor, las diferentes llaves para sacar las tuercas de las ruedas, un esmeril, un prensador para los parches, o lo voy yo a meter para mi taller. Este truco bizarro, y el tereré que no falte. Bueno, vamos a meternos ahora en una zona un poco más aislada y vamos a coger unas provisiones. Agua, unos hidratos de carbono, pan, un algo de filete, un poquito de agua, un poco de proteína, que es lo que quita el hambre. ¿Esto es para que no vengan o para después? No, ese es para mosquitos. ¿Para espantarles o para cuando para te pican? Para espantarles. ¿Funciona? No sé, yo luego lo vemos. ¿Compresas tenemos? Sí. Aquí tienen la harina a granel. Bien organizado. Y vamos a ver si tenemos algo de proteína por aquí. No sé. ¿Jamón, yor o queso o algo de eso tiene? Hay. Hay. Pues de eso queremos. ¿Dónde está? Ah, ahí dentro está. Vale. ¿Jamón? Esos dos. Y dos de jamón. Sí, con verdura. Venga, vale, así. Esta es la mandioca. Es la forma, el pan de aquí. Es una raíz que se pela. Sí. Y es venenosa la piel, ¿verdad? No. ¿No? No. El pan. Disculpe, ¿el chocolate dónde le tiene?
chocolate? Sí. ¿Chocolate solamente tengo de eso? ¿De cuál? Pues dos de estas llevaremos, tampoco nos vamos a liar mucho. Repelente de mosquitos, un poco de chocolate, agua mayores, un cepillo de dientes para que le pierda a Carlos, un poco de proteína, jamón y queso, hidratos, pan. Aquí no hay más, nos lo llevamos. ¿Vas a sumar? Sí, a sumar. Estos son 100.000. Y pagamos a full. 70.000, 11 euros así. ¿Acerté? ¿Cuánto? 11 euros y medio. ¡Ja! Vaya día, ¿eh? Pleno invierno. Invierno. Hace frío algo, ¿eh? Sí, un poquito. Un poquito de frío sí que hace. Ya te veo cómo estás sudando por acá. Bueno, vale. ¿El pan qué? ¿Tienes tu hueco para llevar el pan? Aplastaremos una de mis sacas de lado. Hay que llamar a que nos manden unos baúles más grandes, ¿eh? Lo que hay que hacer es parar y tirar algo por ahí. No cierra. No revienta. Joder. Bueno, ¿tiramos o qué? No jodas, a mí no me pican los mosquitos estos. ¿Funciona? Sí, bastante bien. Ahora no hay los mosquitos. Joder que no hay. Estamos a 18 grados, pleno invierno aquí. Oh, hidratante y todo. Esto en Mongolia no lo había, ¿eh? Y ahí sí que nos comieron bien, ¿eh? Family off. Yo... Yo sé que lo tendré que guardar yo, claro. ¿Y lo aprecias? Porque como te lo dejas a ti, lo vas a perder. O romper. O lo cambio por ahí, por cualquier cosa. No, intransitable. Está intransitable. ¿Y la picada 500? La picada 500, hay que probar. Hay que probar, sí. Pues para allá vamos. Mucho talcar, suerte. Muy bien, muchas buen gracias, viaje. Muy amable. Buen viaje, suerte. Muchas gracias. Dale. ¿Qué hay, gente? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde son? Somos españoles. ¿Españoles? Sí. ¿Tenés tu pasaporte? Claro. Llovió toda la semana. ¿Llovió toda la semana? El mundo en el que vivimos gira al revés. ¿Y cuánto tarda en secar eso? ¿Mucho? Depende del sol. Queríamos ir a la picada 500. ¿Picada 500? Sí. Está feo el panorama, ¿no? A ver. Hola, buenas. Carlos. Hola. Vamos hacia Bolivia. Mongolia. There's something I hear in the wind. Sounds like a whispered voice. Who speaks some lovely words to me? Y si en vez de una tabla llevamos un trozo de cubierta de eso que está por ahí, porque tabla no veo yo por ningún lado. Stop the rain from falling. I thought it would be a delight to run out. Esto que ves aquí es la banda de rodadura de neumáticos. Esto es un conglomerado de fibras, de alambres de acero, fibra y caucho. Y por este lado tiene el dibujo. Esto es lo que va envuelto en el cuerpo metálico del neumático. El dibujo puesto de esta manera es para quitar el agua de la zona de rodadura. Es demasiado grande esta, tío. No tenemos chica. Drawing in the clouds, maybe shaped in the broken heart. Buenos días. Now, ¿qué son esas cosas? All you ever try. ¿Qué son eso? Que no me contestes. No debo hablar español. Highway without bounds, happy all the way through. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Esas cúpulas para qué son? Carbonería. ¿Carbonería? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, David? Fernández, Félix Fernández. ¿Esas cúpulas de ahí para qué son? Para hacer carbón. ¿Carbón vegetal? Vegetal. ¿De las palmeras lo queman? No, de los árboles, los viñales. ¿De los viñales? Sí. O sea que ahí se mete la leña, se
prende sin que salga llama, ¿verdad? Sí, sí. ¿En brasa? Sí, en brasa. ¿Nos lo enseña? Sí. ¿Usted trabaja aquí entonces? No, no, yo estoy ahí, vengo a cargar mi teléfono nomás. ¿Y no tiene electricidad usted en casa? No, no tengo todavía. ¿Y aquí todo este carbón que es para el invierno? Para importaciones. Ah, para llevarlo por ahí. Sí, sí. Para los asados, ¿no? Sí. Ahí está. Cada uno con su gremio. Aquí se mete. ¿Qué? Y se da fuego. Sí, mira, sí, qué resonancia hay aquí. Y este es el carbón, se prende sin llama para que quede este material de esta consistencia. Sí. No ha perdido todavía el poder calorífico. Entonces vamos a tapar todito estos agujeros para prender ahí. Vaya cúpula, del Vaticano. Bien hechos están, sí señor. Pues nada. ¿Se romperá? A romper. ¿Eh? Te digo yo que está rompido. 25 kilómetros. 25 por ahí. De la gasolinera, preguntamos. Sí, sí. Sí, porque ahí sabe. Sí, dice que ahí llegan muchos camioneros. Eso es cojonudo para los mosquitos si te preguntas por la cara. ¿Sí? Sí. ¿Prueba? No, hombre, mañana. O cuando vengan. ¿Para exportar? ¿Abajo o qué? Sí. Sí, sí. Sí, nada. ¿Y para dónde se llevan el carbón este? Sí. Perfecto. Pues nosotros, a ver si vamos para la picada 500. Sí. Claro. Claro. Gracias. Venga. Una tabla de estas anchas nos hace falta a nosotros para el barrizal. O dos. Bueno, hemos estado haciendo selección de los diferentes trozos de neumático recauchutado que hemos encontrado por la carretera tirados. Y lo vamos a utilizar para cuando quedemos embarrados y que no haya tracción, lo metemos debajo de la rueda y así nos ayuda a salir de la embarrada. Se va a volver a caer. ¿Aquí es donde te dijeron de preguntar? Sí. ¿Viste estos árboles de ahí? ¿Qué serán? ¿Eso que tiene como panza? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Bien, bien. No, le puedo hacer unas preguntas. Porque ya vemos, hay mucha agua. Es imposible. ¿Cuántos días lleva lloviendo? Casi un mes y medio, 2 meses de lluvia. ¿2 meses de lluvia? Llevan comidas en tractores. Casi todo el choco está bajo agua. Esto de aquí es todo pantano. ¿Dónde es la indicación? Pantanos. Esta zona que está más poblada tiene que ser más transitada. Ahí puedes preguntar, acá, Filadelfia, Armoplata, ¿sí? Neulan. Son todas colonias menonitas. Ahí puedes preguntar qué camino. Ellos son los que más manejan el tema de campo, así todo su. Aquí. Eso ya queda más lejos. Ponele unos 300. Bueno, nuestra idea era llegar aquí a Río Verde y hacer unas incursiones en tierra para sacarnos un poco del asfalto y disfrutar la tierra. Pero ¿qué pasa? Lleva un mes y medio lloviendo, está todo inundado, no podemos acceder a la tierra. Entonces nos quedan 4 días de buen tiempo y tenemos que estar en Mariscal Félix para poder hacer la picada 500. Y sí, está aquí. Del último punto de abastecimiento de combustible hasta Bolivia. La Patria. Hay otro surtidor, la Patria que está. ¿Y aquí? También puede ser. Ah, vale. Todo. Quizá. Yo no conozco todo. Muy bien. Vale. Pues nada, muchas gracias. No, tranquilo. Un cafelito y una sopa paraguaya. Y para mi amigo David, que es de dulces, una galletita de esas dulces. No, yo no soy de dulces. O sea que la sopa paraguaya es sólida. Como que claro. Claro, pues será aquí. Lo vamos a. Me colas cuando puedas. Hola. El colegio. Don't know, I mean they recognize my face and say, hey.
Mucho lado como de esto, ¿eh? Nosotros podemos atravesar el barro, pero el agua no. Si hay agua, olvídate de pasar por ahí, porque debajo hay barro. No sé si me entiendes. Ya, ya. Claro. Pero va a estar duro esto, ¿eh? Este y todo. Bueno, cuando llegue el problema ya lo resolvemos. De momento vamos a resolver este. Nos encontramos en Río Verde, Paraguay, el Chaco paraguayo. Y estamos en un colegio, se llaman el RICH, es una fundación española y nos va a explicar un poco el funcionamiento Zoraida. ¿Qué tal? La directora. Todo bien, empezó a funcionar desde el año 2001, comenzamos bajo los árboles, fue una fundación española, RICH Internacional España, que implementó todo esto y hasta hoy día lo está manteniendo. Pero contamos con dos pabellones para internos y con una escuela con 6 aulas donde funciona desde el preescolar hasta el 9º grado. Total de alumnos se mantiene casi cada año un promedio de 180 en total, pero mantenemos un promedio de 90 a 100 alumnos internos. Estos niños son indígenas y hijos de peones de estancia, donde no hay acceso a la educación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Pido por la embajada japonesa. Ellos donaron todo lo que es de trabajo y tecnología. Es el profesor Santo Ramos Urbano, es en español. Encantado. Pues aquí tenemos un compatriota. ¿Cómo, qué tal allí en Paraguay? Bien, es bastante diferente allí. Los chicos pues tienen bastante cadencia de muchas cosas y entonces pues venimos aquí a contribuir en lo que podemos. El técnico y enseñarlos a dibujar y a ver mejor las cosas, los diferentes planos. Y luego también pues hacemos en trabajo y tecnología, los estoy enseñando a hacer moldes y trabajar un poco la escultura. Y después todo tienen que ayudar los niños, tienen que aprender a hacer lo que es la comida y es común diríamos del pueblo, que no hay que hacer una variedad de comida o una comida. Claro. Entonces los niños aquí pues ya aprenden a cocinar, un poco a recoger, limpieza, se cambian las tareas, ¿no? ¿Qué tal? Todo bien, ¿tú? Muy bien, ¿qué estáis cocinando? Sí. Pireca. ¿Cómo es? Pireca. Pireca. Sí. Qué buena pinta tiene. Carlos seguramente quiera probar. Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Me das una para probar? Sí. ¿Cómo le llamaba? Pireca. Mira que muy siempre buena. Comiendo, tío. Vayamos a donde vayamos. Muy buena, increíble. Pues ya vemos, aquí los niños pues aprenden a cocinar, a hacer sus tareas y se ayudan unos a otros en el tema de mantener todo igual. Gracias, chicos. Aquí se comienza desde cero con él. Tender una cama, repasar, barrer, hacer pan. Esta educación es integral porque es lo necesario. Ella es la cocinera, es la única encargada 24 horas de la cocina. 24 horas al día. ¿Qué tenemos hoy de menú? Poroto con fideo. Está buenísimo esto. Todo lo que es el Chaco en este momento, hay muchas escuelas, hay muchos niños que no están yendo a la escuela por el hecho de que están todos inundados. ¿Y a qué años empiezan a venir aquí los niños al colegio? Desde el preescolar, que serían desde los 6 años. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gusto. Bienvenido. Hola, encantado. Directora. Ya que hay muchas necesidades, que lo ideal es 4 nada más, pero hay hermanitas que comparten. Carlos, hola, ¿qué tal, David? Todo bien. Biblioteca. Estamos reorganizando de poder brindarle mayor cantidad posible de materiales a los chicos para que la enseñanza pueda ser mejor. Los niños de primer grado salen leyendo, sumando y restando. Entonces lo que queremos es que realmente ellos puedan. A los 18 años, ellos recién están terminando. Por el hecho de que no se van muy temprano a la escuela, ¿no? No,
no, los padres no se desprenden y muchos de ellos nunca irían a la escuela si esta institución no existiera, ¿no? 7 a 11 de la mañana y de 1 a 5 y media de la tarde. No, oh, horario intensivo. Bueno, vamos a ver un aula, ¿no? Hola, ¿qué tal? Esta escuela es el segundo año con toda su familia que están viniendo a apoyar a esta institución. Por eso depende de todas las personas de buen corazón. Si no hubiese esa clase de persona, no existiría. El voluntario, aquí que viene también por un tiempo. Por un tiempo, la mayor parte es por un año. Por un año. Entonces esto para, si una persona quiere venir voluntaria, ¿cómo debería hacer? Sí, hacer contacto con la gente de Rich España, base Rich Paraguay. Y de primero y segundo ciclo por turno mañana, por el hecho que los chicos más grandes ayudan en la cocina o en el quehacer del hogar durante el transcurso de la mañana. Y en este momento tenemos un promedio de más de 20 chicos por aula. Cada pabellón tiene un aljibe de 60.000 litros. No hay otra forma de obtener agua. Es la única forma, agua de lluvia. Coger la agua que cae, que como cae en el tejado de los pabellones, la pasáis por una cañería. A pesar de eso, no podemos darnos el lujo de bañarnos en ducha o de tener baños con cisterna. Tenemos que utilizar letrina. Ahora tenemos abundante porque ha llovido durante casi 2 meses, pero en época de sequía tenemos que mandar a juntar agua de los tajamares, agua sucia, para que podamos. Okay. En la comunidad no contienen nadie casi en sus casas lo que es un aljibe, porque ese aljibe cuesta muchísimo. Vamos a ver que ahora está lleno a tope, ¿no? Está ahora full. Está todo lleno. Hola, ¿qué tal? Durante el invierno, donde ellos puedan estudiar y tener su culto. Bueno, aquí estamos con el alumnado del Colegio Rich. ¿Lo pasáis bien o muy bien? ¿Cómo es? Muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Estudiáis mucho? Sí, sí. ¿Cuál es el más listo de todos? Son humildes, no lo quieren decir. Se ayuda a la psicóloga. ¿Nos puedes decir cómo toda la persona interesada en ayudar al colegio, cómo se puede poner en contacto? A través de la página web de Rich Internacional España. Pueden buscarlo. Mail, los teléfonos donde se puedan comunicar. En todo lo que puedan ayudar, pues es bienvenido a este lugar desde la parte humana. Nos despedimos, muchas gracias por acogernos, enseñarnos vuestro colegio. Encantaos. Os deseo lo mejor en esta vida. Mucha suerte. Hasta luego, chicos. Muchas gracias por la atención. Adiós. Muchas Vamos, marinera de agua dulce. Me he costirado tan buena. Nada más que fresca está la ducha. La cama esta. Se ha olvidado de meter el colchón, tío. Bueno, no va, no se pasa nada. Es el somier este, tío. Tiene un elastic viscolastic, tío. Mira qué colchón, tío. No. Pero que está ahí. A ver. Hombre.